PEGI 18. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Cuerjo. Soy tu grandísimo placer de traeros otro capítulo de The Witcher. Bueno, vamos a continuar. Estábamos haciendo contrato del dragón. Vamos a visualizar un segundito. A ver. Contrato del dragón. Habla con el anciano de la aldea de Firesdale. Geralt se enteró de que los aldeanos de Firesdale habían divisado un dragón. A pesar de que el código de los brujos prohíbe matar a estos nobles e inteligentes criaturas, decidió investigar el asunto de todos modos. Vale, me he venido directamente a Firestorm porque estaba en otra isla. ¡Hala, hala! ¡Qué vocablos, chaval! ¡Qué lengua más sucia! Te voy a lavar la lengua con lejía y amoníaco, cabrón. Vale, tiene que ser aquí. A ver, tiene que ser este. Bang. Vamos a guardar. Sí, sobre el dragón. Infórmame un poquito. Tell me about this dragon. What's it look like, for instance? You don't know. What kind of monster slayer are ye? It's got scales. Oh, vaya, no lo sabía. Dragon's a dragon. You point Gavin. Just go kill it. For it makes more corpses. A ver, hablemos de mi recompensa. A ti te voy a pedir pasta. Por dos motivos. Uno, eres tonto. Y dos, dragón requiere una cuantiosa paga. ¿Qué poquito pides, Geraldo? ¿Qué dices? No. Este necesita pasta. Este tiene pasta y yo quiero pasta. Venga, de un 90% de bonificación. ¡Pum! ¿Cómo? Hombre, te voy a exprimir. ¿Quieres que mate un dragón, tío? Vas a... Enough. Take what I offer or leave it in peace. I'll find a lad. A few will face the dragon for the glory alone. ¿Qué anciano más avaro? Pero me he reído. Witches don't usually kill dragons, but I'll look into it. You said something about victims, right? Two brothers, Askel and Nilis, went out to hunt, turned into prey. Wounds so horrible. Even I went weak in the knees when they brought them in. And I've seen my share of bloody harm. Been on 32 raids, from Povus to the mountains of... Fascinating story, I'm sure. But I'm more interested in these wounds. Can you describe them? Opa, teléfono. Apaga el micro. Family's only now preparing the boy's funeral. Their corpses still lie in their home, at the village's northern end. They treat the bodies with respect, mind ye, as tradition demands. Vale, no se ha actualizado, ¿no? Sigue igual. Bueno, pues nada, pues vamos a la ubicación que teóricamente ha de estar... Ah, pues no. Tengo que hablar con otro hombre, ¿no? Habla con la madre de las víctimas. Pues nada, va. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¡Quita pollo! ¡Excuse me!
¿Dónde está la...? Ah, vale, está usted aquí. Madre mía, qué rabo de gato que llevo en el pelo. Madre, ¿habéis visto? Todo desperuchado. Madre mía. Es que la lluvia no es buena para el cabello. Yo lo sé. Menos mal que es fría. Señora. Esto no lo ha hecho un dragón. Cortes más limpios son esos. ¿Desde cuándo un dragón corta tobillos? ¿Qué coño pasa aquí? ¡Señora! Well, well. Another come to gawk at the dragon's victims. Perhaps I should start charging for the pleasure. Hombre, pues sería una forma de sacar dinero. Yo estoy a favor. See enough corpses in my line of work. I'm a witcher. Here because I took the contract for that dragon of yours. Oh, forgive me. I didn't know. How can I help? Cuéntame lo que ha pasado. ¿Dónde encontraron los cadáveres? Quiero examinar las heridas. Primero, ¿dónde encontraron los cadáveres? La ubicación. Where were the bodies found? In the glade past the river. The lads, they liked that place since they were tykes. They'd go there to catch hares. ¿Y nadie vio el dragón? Might not be easy for you, but I have to look at their injuries. At least you asked me permission, not like the others. If it'll help you kill the beast, fine, do as you will. That's everything for now. Thanks for your help. And I promise to avenge them. Sí, pero esto no lo ha hecho un dragón, tío. No me jodas. Claw marks, bite marks, but no fire damage. Interesting. Claro, eso no lo ha hecho un dragón. Está, yo lo sé, tío. Ah, no puedo... Es que es eso. Es que están cercenados. Están cortados. Es corte limpio. Esto no lo ha hecho un dragón. ¿Cómo va a hacer esto un dragón? ¿Vale? Tenemos experiencia... Bueno, espera. Aquí hay algo que mangar. Tenemos ya experiencia con dragones y eso no lo hacen los dragones. Y si no sabéis a lo que me refiero, pasaos por... mi Let's Play de The Witcher 2. Que ahí nos enfrentamos a un dragón bien bonito. Se enfrente, ¿no? Voy a llamar a Sardi. En caso de que haya salido huyendo. A ver, estamos cerca. Ha sido aquí. Vale, sigue el rastro del monstruo hasta el lugar del ataque con tus sentidos de brujo. Ah, digo, hostia. Joder, pues mira que lo he visto. He mirado y no he visto que saliera ninguna marca de la vaca. Pretty weak dragon. Couldn't lift a cow. Just tore it up and left it here. Esto claramente no ha sido un dragón, chaval. Esto no ha sido un dragón. Además, esas zarpas de cuatro. De cuatro, eso no ha sido un dragón. Ni de coña. Sardi, ayúdame a buscar, que tú tienes buen olfato. Mira, mira. Cow's blood might lead me to the lair. A ver. Vale, va, ya hemos pillado el rastro. Vamos. Vamos, Geraldo. Busca. Busca. Joder, unas florecitas, ¿no? Madre mía. ¡Oh, el perro muerto! Bones shattered. Fell from high up. Que un wyvern. Ya está, es un wyvern. A fork tails looks like, but it's empty. No point waiting. Gotta rustle up some bait. Habla con el anciano de la aldea de Faisdal acerca del cebo. ¿Quieres atraerlo? ¿Qué quieres hacer? ¿Como le hicieron al dragón en el relato? ¿Poner un cebo? No me jodas, tío. Es que en uno de los relatos de Geralt de Rivia te ves como un zapatero, ¿vale? O sea, en vez de contratar a un brujo, pillar a un zapatero del pueblo y se le ocurre coger, montar un cebo con una oveja, ¿vale? ¿Era una oveja o una cabra? No me acuerdo. La ceban hasta las entrañas de veneno y se la come el dragón. ¿Qué es lo que pasa? Que el dragón, vamos, pilló un cólico que flipas.
A ver, Geralt se enteró de que los aldeanos de Firesdog habían divisado un dragón. A pesar de que el código de los brujos prohíbe matar a estas nobles e inteligentes criaturas, decidió investigar el asunto de todos modos. Durante su investigación descubrió que lo que los residentes de Firesdog habían visto no era un dragón, sino un coliéndido, una bestia que, a pesar del indudable peligro que representa, tiene tanto en común con un dragón como las libélulas. Geralt localizó el nido que el monstruo había hecho en una torre de asedio abandonada, pero el coliéndido no estaba por ninguna parte. Geralt decidió atraer a la bestia con un cebo en lugar de esperar a que regresara a casa. ¡Madre mía! ¡Viva el hipo! Dracónidos. Sí, es un tipo de gallo, Triz. Pocos saben cómo es un dragón, pues quienes lo han visto de cerca no suelen tener la oportunidad de compartir sus impresiones. De eso, la gente no deja de confundir a los dragones con otros monstruos, como sucedió en Firesdale, donde el supuesto dragón que sembraba el caos resultó ser un coliéndido. Sin embargo, la confusión no bastaba para acabar con las preocupaciones. El coliéndido que asaltaba a Firesdale era un ejemplar especialmente violento de su especie, provisto de reservas inagotables de veneno letal. Enfrentarse a él sin antes tomar una poción de regeneradora o un antídoto para el veneno equivaldría al suicidio. Toma nota. Oropéndola. Colmena, aceite para dragónidos y arda. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Oropéndola, creo que ya la tengo. Inventario, oropéndola. Mira, orca. ¿Dónde está la oropéndola? Ah, aquí, coño. La tenía al lado. Oropéndola superior. Inmunidad a las toxinas. Vale, vámonos. El yayo. Hay que ir a buscar al yayo. ¡Sardi! ¡Camon! Estás equivocado, no es un dragón. Es que ya lo decía yo. Si es que cuando yo me va a pagar 300 monedas, malo, eso no es un dragón. Aquí pierdo dinero. Y aquí yo palmo. Necesito un cebo. Found your dragon's nest, but I'll need bait to kill it. Oveja. Va a hacer lo mismo que del libro. Ah, I see. Gonna stuff it with sulfur. Another ally of the brave little shoemaker. Del zapatero. Just need a sheep, unseasoned. Fine. Una oveja sin aliñar. A bit mangy, but it'll do. Know how to get a sheep to move where you want. Gotta drive it like a sheepdog. Go at it from the left, it'll go right. Go at it from the right, it'll go. If dogs have figured it out, think I'll manage as well. Oh, ¿tengo que hacer ahora de pastor? No me jodas, Geraldo. Hostia, qué mal hecha está esa oveja. Here, sheepy, sheepy. Hey, sheep, come here. We got us a fork-tail to hunt. Oye, ¿y si uso? Giddy up, sheep. Move along. Tú conmigo, guarra. Vámonos. Ven para acá. Ven para acá. Vamos. Tengo que guiarla yo. Son mis más chicas pavos, se toman por culo. Venga, coño. Muévete. ¡Yepa! ¡Llévalo! ¡Yepa! ¡Vámonos! Venga. ¡Usa! ¡Usa! ¡Vámonos! ¡Ea! A la paca. Mírala. Mira la borrega. ¡Vamos! ¡Vamos, mía! ¡Ah, que te llamas mía! ¡Vamos, mía! ¡Mía eres! ¡Veamos! ¡Uy, una plantita! ¡Me la llevo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Anda, míralo! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Espérate, me ha pillado con las bragas bajas. No esperaba que fuera brum, por las buenas, ¿sabes? Digo, ¿habrá alguna cinemática o algo así de como viene el pajarito? No, no, no. Brum, a lo burro. Hijo de fruta. ¿Dónde estás? Ya que estoy aquí, ¿no? Me pego un chupito de algo, ¿no? Un poquito de vodka aquí que no está, no, ¿sabes? Ah, no, es verdad, lo tengo en el inventario. ¡Oh, no! ¡Has matado a Mía, hijo de puta! Es un dragón de mierda, come penes. Toma, puto. Hostia. Se está comiendo. Oh, críticos de 2000, eh. Yepa, yey. Ah, ya no me queda.
Oh, ya no me queda. Ya que aún me quedaba el búho real, tío. Uy. ¡Ay! ¡Te gusta, eh! ¡Estás on fire! ¡Dragoncito, estás on fire! ¡Oh! ¿Dónde vas? ¡Ah! 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 Te lo esperabas, eh. ¡Hostia, cabrón! Vamos, puto. Uy. Tío. Us. Cabrón. Arde, loco, arde. Estás on fire. Madre mía, si es que para qué te metes con los del pueblo. Madre mía, pobre criatura, qué tontico que eres. Coge el trofeo del corriéndido. Descansa en paz. Un espadote. Para el más machote. Tío, me has deslumbrado, nano. No jodas. Eso es meter un viñeteo, pero no hagáis eso, tío. Te come la vista esto que flipa, ¿sabes? Hijos de puta. Vale, regresa con el anciano de la aldea de Firestar, your giant, tu recompensa. Oh, yeah, baby. ¡Pobre mía! ¡No! ¡Qué mal acabado, hija mía! Yo, en serio, pobrecita. Ah, están aún hablando con lo del gigante al mar. Eso pasó hace ya capítulos atrás. En serio, estáis un poquito anticuados, eh. Tenéis que adelantaros un poquito más en la serie. Venga, va, vamos. A ver, mira, aún están comentando el capítulo 100, ¿sabes? Y voy por el ciento y pico. O 90 y algo. Y vamos por el ciento y pico, ¿sabes? Madre mía. Se tiene que poner al día con la serie. Que hombre, que ya está apañado. Problema solucionado, hombre. Mira, se tiene ahí chupando cámara. Vamos a ver, que no es un dragón, gilipollas. Era un coriéndido, no un dragón. That was no dragon. It was a forked tail. Looks similar, but it's smaller. Less dangerous. Hombre, eso de que parecidos. Dangerous, you say. Relativo, ¿eh? But your reward ought to be less as well. Listen, we agreed to a specific sum. Aye, for a dragon. If I'd known it was some forky tail, I'd have killed it myself. What? ¿Qué dices? Sin vergüenza, el abuelo. Mira, hijo de puta. Oh, odio a los pueblerinos. Estamos a 25 de 9 del 2018, o sea, 25 de septiembre. Y han bajado hoy bastante las temperaturas después de esa pedazo de oleada de calor que estamos sufriendo. Pero aún así hace calor. Me he cerrado la ventana, ¿vale? Porque si no se escucha todo el ruido en la calle. Tengo ventanas climatizadas y sonoriza también. Y hace un calor aquí dentro, tío. Parece que murió de viejo. A ver si le dio un infarto, tío. Como está claro, el caballo no murió de un infarto. Hasta ahí llego yo, ¿vale? Pues no sé el por qué. Algo me dice que este caballo no murió de viejo. ¿Pero cómo que de tétanos? Pero se está destripado. Bueno, destripado, le han partido el pecho, está rajado. ¿Cómo que de tétanos? Hostia, Geraldo. El coño, eso es un gigante. Eso es un gigante, Geraldo. Hombre, a ver. Yo no sé, Geraldo, pero que te llevan piedras del cielo, yo creo que eso de momento hasta ahí no hemos llegado.
A ver si me entiendes. Así que si ha caído una piedra del cielo es porque te la han tirado. Y además desde dónde está, ¿sabes? Si dijeras que estamos en un acantilado y dices, bueno, sí, la gravedad hace su efecto. Pero que te lo han tirado 200 metros, ¿eh? Geraldito. Manda huevos. Creo que esto no ha sido un accidente. Voy a investigarlo. Te quedas. ¿What? Geraldo, no me jodas, tío. Tú y tu elocuencia. Furrow looks fresh. Boulder must have rolled through here. Hombre, pues claro, tío, que te han tirado de ahí arriba, Geraldo. Furrow looks fresh. Boulder must have rolled through here. En ocasiones me pregunto cómo coño a este hombre ha podido llegar hasta donde ha llegado. Con tan poca elocuencia. ¡Uy! ¡Usa! Sí, ahí lobos, me ha quedado claro, pero no veo. Ah, coño, vale. Boulder started here. Think I see some tracks. Creo que veo unas huellas. Sigue el rastro del monstruo con tus sentidos de brujo y me llevará hacia los lobos, como siempre, que sí. Necker tracks. Clear prints. Eso no lo ha hecho un Necker, tío. Bueno, sí. Puede haber empujado un Necker de estos grandes. Un guerrero. Haberlo lanzado por ahí y que ya de por sí la propia inercia ha hecho. Sí, pues mira dónde está. Mira dónde está. Que la propia inercia ya ha hecho su efecto. Pues sí, sí que puede ser, sí que puede ser. El Geraldo sí que te doy el visto bueno, ¿eh? Sí que puede ser. Te he visto elocuente y me lleva hacia los lobos. Hombre, of course, vamos. Por favor, ¿cómo no te va a llevar a los lobos? Anda, guarda que me van a hostiar. ¡Hala, para adentro! Ni me he esperado, para adentro, toman por culo, por culo a los lobos, tío. Odio a los lobos, en serio. Son mis archienemigos. Eso ha sido una trampa, tío. Nos la han metido doblada. Geraldo, nos la han metido doblada. ¡Is a trump! Ya te digo, eso ha sido una trampa, ¿eh? Dios de puta, tío. Joder, Gerardo, tío. No veo nada así que tal, ¿eh? Bueno, vamos a ir preparándonos para el combate. Neckers, ¿no? Aceite para necrófagos, vale. Estado de las armas. Tiene que estar bastante bien. Sí, solamente me he enfrentado al... Ah, por cierto, se habrá actualizado el glosario, ¿no? ¿Cuál es el...? Ah, es este, mira, vale. Dragón de Firestall. Dragón, ¿sabes? Coliendo de mierda. Solo porque es de color azulado. Pero eso no es un dragón, tío. Yo he visto un dragón. Yo me he enfrentado a un dragón en The Witcher 2. Y sé lo que es un dragón. Y esto era una maricona. Que me he enfrentado dos veces a un dragón. Bueno, realmente dos veces al mismo dragón. ¿En Driago? Hostia. Vale. Hostia, cabrón. Vale, voy a ponerme aceite. Sí, voy a ponerme el aceite porque estos parece que son chungos, ¿eh? Luego ya me pongo otra vez el de necrófagos. Vamos a focalizar todo. ¡Hostia, cabrón! ¿Dónde está el tocado? Están los dos más o menos por un estilo. Pues nada, pues continúo con este. Sé que más tocado está. Ah, bueno, este ya está muerto. Ya está, ya está, ya está, ya está muerto. ¡Más endriagos! ¡Chico! ¡Oh! Cuidado, eh.
tío. Me la acaba de echar, cabrón. No, 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 no. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Bien. No, no, que queda otro. Joder, una reina. No. Ya te estás tapando, guarra. Duele, a que sí, a que duele. Te has tirado un pedo, seas cerda. Pedo se ha tirado a cabrona, ¡Muere, guarra, muere! Arachas es venenoso, este no era la reina. Mira, ojos de arachas. Glándulas venenosas. ¿Me podía hacer alguna poti? Vamos a mirarlo. Vale, nada. Extracto, sí, puedo hacerme uno. ¿Esto qué es? Estrato de coliéndido. ¡Ah! Vale. Vale, vale, vale. No, pues nada, pues me lo fabrico y ya está. ¡Ya está! Vale. Joder, madre mía, sí que hay uno aquí. ¡Hola, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El pertrecho que hay aquí para pillar! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que hay aquí para pillar! Mira, 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 esto para mí, esto para mí. Para mí, para siempre. ¿Verdad qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Este mayor maestro! Está guapo, me ha molado, me ha molado. La la, la la. Qué oscurito está. ¡Ey, ey! ¡Hello! ¿Qué no hay nada? ¡Qué raro! No hay nada aquí. Es raro, ¿no? No, no hay nada oculto. Es raro. ¿Un pie de Necker? Manda huevos. O sea, no es un Necker. Es un tío disfrazado. Si es que me cago en la mar salada, tío. Necker paw and a human foot. Small like a child's. Clearly running. ¿Hecho esto, niño? Hijo de puta. No puedo ver la bota, ¿no? Hijo de puta, ¿esto lo ha hecho un niño? Esto es para, vamos, para decirse a su padre, ¿eh? Dice, niño. Digo, señor, disculpe, su hijo... Se quita un zapato, pero no se quita el otro, que lo ha perdido. Hostia, ¿esto qué es? ¿Hola? Madre mía, meterte en una cueva y acabar no sé dónde. Bueno, vamos a saber dónde. A saber dónde coño voy a salir. Ahora lo miraremos. Sí que van a haber Neckers, Escucho los Neckers. A ver si es un niño que se ha criado junto con los Neckers. Y es un Necker salvaje. ¿Te lo imaginas? Sería muy duro, ¿no? No sé. Hay niños que se han criado con animales salvajes. ¿Quién no te dice que este se ha criado con los Neckers? Y es un Necker humano. Qué imaginación tengo, ¿no? Madre mía. Trail ends here. You would think to hang drawings in a place like this.
¿Eres tú? Looks like the work of a child, or someone who's damned clumsy with a quill. ¿Eres tú, Geraldo? ¿Eres tú? Two sticks protruding above the shoulder. Think that might be me. Sí, sí, sí. Eres tú. Eres tú. Is that a wagon? And here's where that boulder almost crushed me. Es una trampa. Está todo predimitado. Madre mía, era por hermoso. ¡Qué mente criminal hay tras de esto! Necker tracks near the boulder. Now I know where they came from. Just wonder who actually left them. These balls on sticks are Endragas. Guess they were supposed to finish me off. Estaba todo calculado. A pretty elaborate plan. Sí, sí, sí. Joder, el puto crío. Pedazo mente criminal. Looks like this whole ambush was a group effort. High time I met the pranksters. ¿Bromistas? ¿En serio? ¿Bromistas, Geraldo, con todo esto? ¿De noche y qué son? Un, dos, tres. Hostia, está guapísimo, tío. Pero qué mente criminal más buena, te lo juro. Hostia. Voy a hacer una captura. Geraldo de Rivia. Cazador de monstruos profesional. Por lo menos te he puesto con el pelo suelto. Como lo llevas en los libros. Pues en los libros lleva el pelo suelto. Lo que lleva es una cinta en la frente. Que le coge el pelo por detrás y no lo llevaba por delante de la cara. Pero él no lleva coleta en los libros. Él lleva una cinta. Sí, rollo. ¿Habéis visto las películas clásicas de Conan? Las de Choche, la de Arnold Schwarzenegger. No te lleva una especie de diadema en la frente y tal. Pues algo parecido, pero con cuero. Sí, una bandana. Te lleva una bandana en la frente. Una bandana. Qué fuerte. Pedazo mente criminal. Necker, torn apart by something huge. Then someone cut its legs off. Madre mía. Pero tú te has dado cuenta que mente criminal ha hecho esto, Geraldo. Que es que esto no lo ha hecho un niño normal y corriente, tío. Esto lo ha hecho el puto Lex Luthor del universo de The Witcher. Es que esto es súper enrevesado, ¿no? Madre mía. A ver dónde coño salgo. That stench. Pero no son niggers, son niños. Geraldo, que son niños. Que no son niggers, joder. Putos. Joder. Hostia, pues meten, los niños de mierda. Pero, ¿cómo pueden pegar esas piruetas? ¡Que son niños, tío! ¡Acabo de matar a un niño! Bueno, ya no sé si son niños o Neckers, ya no sé lo que son. No, pero... ahí, ahí. Ya no sé lo que son, sinceramente. Me siento confuso. Un niño, un Necker, ya no sé lo que es. Hostia, cabrón. Hombre, era la de plata, así que humanos no eran. Eran Neckers. Hostia, pues que Neckers más raros, ¿no? Sí, sí, ¿no? Saca la antorchita. Sí, sí, eran Neckers, eras Neckers. Es que no lo veía bien. Uy, perdón. No quería abusar de tu muerte. No, pero aún así, tío, no sé. Ve al lugar de la reunión de los conspiradores de noche. ¿Dónde hemos salido, tío? ¿Dónde estoy? Ah, pues no me he ido mucho. Me he cruzado toda la montaña. Hostia, es un pateo, ¿eh? A ver, ya les vale a los niños, ¿no? Podrían haberlo hecho más cerca. ¡Vamos, Ari! Que ya tanto no me voy que se me gastan las botas. Y luego me las tengo que reparar.
¡Arre! Aro, que es por allí. ¡Vamos, Sardi! ¡Arre! ¿Qué es eso? ¿Hiervo? A ver, si es carne. Pie de cabra. Bueno. Joder, pedazo de vistas. Me tengo que meter un mod, tío, para poder hacer fotos. Que este juego te invita, te dice, hazme fotos. Es que artísticamente es precioso este puto juego, tío. Take it easy. ¿Y eso? ¿Se ha ruido? Gideon. Ah. Ya estamos en el lugar, Geraldo. Move it. Vale, tenemos un guardadillo rápido. Vamos a investigar la zona. Hay que venir de noche, eso está claro, ¿vale? Tenemos esto aquí. Está cerrado. Es un barranco. Vale. Pues vamos a meditar. ¿Eh o qué? ¿Vale, Sardi? A ver. A medianoche, ¿no? Era. Mira, tendría que haber tomado café antes. No me he preparado. Must be the place. You can come out. I've seen your plan. Besides, I can hear you. One of you's wheezing like a broken bellows. Another's panting frantically like a deer caught in a trap. And the third should really take something for that throat. I'd try time extract. Te hace oído que tiene Geraldo, ¿eh? ¡Uy! Si es un... Menudo trío, ¿no? ¿Un troll? ¿Cómo se llamaban las mierdas secas estas? Bueno, no me acuerdo. A ver, ¿qué pasa aquí? Eso es, ¿qué pasa aquí? Va. What's going on is that you're down there, a were-up here. That's a situation I can fix quickly. Richie thingy no dum-dum. Oh, Poldy Richie thingy swoop man. That's right. We've caught you. You're at our mercy now, and we're none too merciful. Oh, really? Fact is, I could just turn around and... Poldy told. Richie thingy, gum gum. Pues eso pita. Hostia, ¿qué coño hace ahí un licántropo? What? We never said nothing about killing. Not a thing. We were just supposed to scare him. So Richie thingy as scary thingy. Al brujo, oh, cosas malosas. Que no nos toque. Pero qué cuarteto más raro. Ah, mataron a tu chorba. Awful sorry about your wench. We all are. A Doppler. But this Witcher didn't kill. Un Doppler. And we can't very well. Por eso tiene forma humana. He has much to answer for too. I heard. Corre de Toy Shan. Hostia, este está relacionado con la expansión de Blood and Wine, este tío. Correcto. What about Verena, the Bruxa with the fondness for blue roses from Nazair? Está cantándonos todo el historial. ¿Desde cuándo nos siguen? ¿Desde cuándo nos siguen? Ha hecho mención a varias cosas, varios relatos de los libros. ¡Hostia! ¡Verena! Esa es la que estaba con el lobisome. ¡Hostia! ¿Esto qué es? Esto no lo he jugado yo. Esto... A ver, he ayudado a monstruos en muchas ocasiones.
Ya está bien de tanta farsa, podéis daros por muertos. Es mejor que nos vayamos a cada uno por nuestro lado antes de que alguien resulte herido. No, la primera opción. Hostia, esto es nuevo, tío. Esto no lo había jugado. Irina killed many an innocent. Correcto, mataba a mercaderes y a sus hijas cuando se acercaban a la fortaleza. A ver, dejé que Salma se marchase. Salma, ¿quién era Salma? No me acuerdo. Zarzar, sí que me acuerdo. Con vida, dejé libre al duple de Novigrado. Hice un trato con Fugas. ¡Es verdad, Fugas! ¡Es verdad! ¡Hostia, con el Fugas! ¡Es verdad, es verdad! Ayudé a un criaño, sí. Pues, ¿con cuál empiezo? Porque he ayudado a todos estos, ¿sabes? Tengo un historial que te cagas. ¡Hostia, si esto es... Si, en serio, si todo lo que hemos hecho hasta el momento tiene realmente efecto en este punto, esto es la hostia. O sea, si me hubiera cargado todos los monstruos, no tendríamos ninguna opción a elegir. Pues yo qué sé. Le perdoné la vida a Zarzas. Es que puedo empezar con el que tú quieras. Hice un trato con Fugas, ayudé al criaño. Va, al criaño, al niño. Venga, va. Que era muy simpático. Criaño, ese es el nombre que no me salía antes. Criaño era el chaval este que ayudamos en la ciénaga, ¿vale? Donde las moiras. Johnny y Sara, correcto, es verdad. Don't make me laugh. That's not nearly enough. Selma, a succubus in Novigrad. Let her go free, even though I knew she'd killed some guardsmen. You mean, even when you know a monster's killed someone, you don't hurt them? If it had good reason, yeah, sometimes. You see? He's not that bad. We should let him go. Let him go? No, so he can track us down and butcher us. I won't hurt you. Perdón, que he desconectado el micrófono. You lie. Every witcher is a murderer. Todos, ¿no? I kill monsters, true. It's my job. But only when they threaten humans. You hate us! Hate us all! Humans hate you all. Because they don't know you. Don't know which of you are dangerous and which want to live in peace. Sí, señor. Only witchers stand between you and humans. We know both worlds. Protect both. We kill dangerous monsters so the thinking ones can live in peace. Sí, señor, sí, señor. So you see now, as you stand there, scared. You know we have... Y los cuatro juntos podríais congelarlo. You don't. Could have killed you all long ago if I'd wanted to. I believe him. We should let him be. I'm all for it. To my thinking, he's telling the truth. Let witchy thingy go. Muy bien, muy bien. Fools! Gullible as newborns! A just witcher! A kind witcher! A lying witcher! En verdad, Geraldo no es humano, es un mutante. All humans lie! Let it rest! This is not the way! You shan't bring Adalia back! Stay here! I'll finish this alone! Anda, anda, anda. Así que yo creo que según como hubiera salido los acontecimientos hasta la fecha, si no hubiéramos tenido opciones, lo más seguro nos hubiéramos enfrentado a los cuatro. Como hemos tenido múltiples opciones a elegir, porque he ayudado a, creo que al 100% de los bichos, ¿vale? Solamente tengo que enfrentarme con el hombre lobo. Vale, a ver. Empecemos por lo importante. Espectros, no, ¿dónde están malditos? Malditos. Vale, estado de la espada. A un 91 estoy sobrado. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No te fíes, que es un wolfie. No le afecta. Pigme. Qué cabrón, es que va bien, ¿eh? Porque se está comiendo Igni, ¿eh? Si no... Sí, bueno, creía que no le afectaba, pero sí, sí, sí que le afecta, sí.
Ah, pues, te la has comido buena, ¿eh? Cabrón. No te quieres, no te cures, cabrón. ¡Hala! Yo he rebotado. You were right. Monsters are like men. Some are good, some are bad, and still others. Y otros están perdidos, sí, señora. Te di toda la razón. It's a right shame. I was different once. Should never have let him talk us into this. Estaba consumido por el odio. A little something from us. So you'll remember not all monsters are dangerous. No sois monstruos, sois criaturas diferentes y ya está. Los monstruos son los malos. Muy bien. Me ha gustado mucho esta misión. Muchísimo. Botas de piel de Neger. Contrato, el más buscado de Skellig. Hostia, qué curioso, tío. Qué curioso. Saliva de hombre lobo. Pues ojo, ojo al parche. Ojo al parche, que si no hubiéramos salvado a tantos monstruos, entre comillas, ¿vale? Ahora no hubiéramos tenido opción de elegir ningún reproche hacia estas cuatro criaturas y lo más seguro nos hubiéramos enfrentado a las cuatro. Ya ves. Me ha gustado, mogollón, me ha gustado. Es que nunca, es que este juego es así, tío. El universo de Witcher es así, esta gente lo hace súper bien, coño. Lo hace súper bien. Vas haciendo cosas que no sabes si te van a afectar o no en la historia, a lo largo del gameplay. Y sí que afecta, sí. Hostia, es que todo lo que haces afecta en este puto juego. Todo lo que haces. Bueno, a ver, bueno, respecto al tiempo ya hemos cumplido. Así que vamos a dejarlo aquí. Pero me voy con un sabor de boca buenísimo. Qué misión más buena. Vale, que si te pones a mirarlo en forma crítica, vale, objetiva, dices, pues vaya mierda de misión, ¿no? Pero es que es todo lo que hay detrás. Es decir, joder, es que, ¿qué llevo ahora mismo desde que volví a empezar con el The Witcher 3? Que llevo unas 200 horas de juego. En 200 horas de juego, todo lo que he hecho con respecto a los monstruos con los que me he enfrentado, ¿vale? Todo ha hecho su efecto a este punto, ¿vale? Todas mis decisiones han llegado a este punto, a esta misión en concreto. Flipas. Brutal. Brutal. Pues nada, pues lo voy a dejar aquí. Pues nada, buenas gentes, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba, va a ser vídeo favorito y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Y nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo de The Witcher. Venga, hasta luego.